Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Zepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos y que podemos ser edificados a través de la alabanza, a través de la adoración y a través del tiempo de enseñanza. Bienvenidos los jóvenes del liceo, nos da gusto verles, y a Scarlett también, nos da gusto volver a verla. Hemos estado platicando acerca del tema, hemos estado aprendiendo este tema que se llama los dones del Espíritu Santo, y el día de hoy pues es una continuación de ese tema. De hecho es un tema bien amplio, el cual creo que nos va a tomar tal vez unas 3 o 4 sesiones más, pero antes de eso vamos a dar un breve resumen por aquellos que no han estado con nosotros en las sesiones anteriores. Los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios da a las personas para que podamos mutuamente edificarnos. Son 9 dones. Entonces la palabra don también quiere decir regalo. Y viene Dios cuando nos da la llenura de su Santo Espíritu, junto con eso nos da por lo menos uno de esos dones. Y entonces Gladys nos va a recordar cuál es uno de esos dones que hemos estudiado. Si quieren se pasan para acá, miren ustedes. Pásense para la mesa mejor para que no estén ahí en el aire el cuaderno. Tomamos ahí espacio. Córrase un poquito, Gladys. Entren a la mesa, ahí está mejor. Jalen su silla. Preparen su cartón. No, ganó la lotería. Ahí está mejor. Ok, entonces Gladys, por favor, recuérdenos nada más, ¿cuál es uno de esos dones que estuvimos estudiando? Vimos el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Sí, ajá. Primero fue el del don de lenguas, interpretación de lenguas, y ahí el don de profecía. En ese nos quedamos, ajá. Entonces el don de lenguas, ese don nosotros lo encontramos en la Biblia, que se manifestó a los discípulos cuando fue el día del Pentecostés. Entonces dice la Biblia que a ellos le fueron dados lenguas. Entonces ellos podían hablar diferentes lenguas, y había un grupo de personas ahí que eran de diferentes partes del mundo, y ellos los escuchaban hablar en su propia lengua. Si quieren se viene para acá, mire, para que no esté muy como niño castigado ahí, ahí está. Entonces, estuvimos hablando acerca de la interpretación. Entonces, viene Dios y a una persona que no sepa hablar determinadas lenguas, le da ese don para interpretarlas. Generalmente este don se ve ejercitado en interpretación de lenguas angelicales, porque están las lenguas terrenales y las lenguas angelicales. Entonces, eso solamente era un breve resumen, y en esta ocasión vamos a seguir hablando acerca del don de profecía. Vamos a ver, Scarlett, ¿qué diferencia hay entre el don de profecía y la palabra profética? Porque eso puede dar a que nos confundamos un poco, pero son cosas diferentes. El don de profecía y la palabra profética, ahí está un tercero, que es el profeta. Ajá. La palabra profética y el profeta. Ajá. Y dan la palabra. Y dan la palabra. Sanarás. Ajá. Lo dice el Señor que... Esa es la profecía. Ajá. Uh-huh. La palabra profética. Ok, lo voy a explicar. El don de profecía es uno de los 9 dones. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, mire usted, disculpe eso, ¿qué es eso de don de profecía? Bueno, es uno de los 9 dones que da el Espíritu Santo, o que da Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, la palabra profética es la palabra que está en la Biblia. Es el Logos, es lo que ya está escrito. Por eso es que hay una parte en la Biblia que dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Es el Logos. El rema es la interpretación que el Espíritu Santo le da a uno a través de la palabra que está escrita. Pero la palabra profética, o sea, miren pues, la Biblia es una palabra profética. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me ha pasado muchas veces que leo algo de la Biblia y entonces curiosamente en el día me sucede algo de lo que yo leí. Porque esa vino a anunciar algo que iba a suceder. Y de hecho, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, no se ha cumplido. Tal vez en parte se ha cumplido. Entonces por eso es que es el libro de las revelaciones, pero en sí es una palabra profética. Pero no es ahí donde me quiero detener. Y el profeta, pues, es la persona que de oficio da profecía. ¿Sí? Bueno, entonces, el don de profecía. La palabra profecía, eso lo explicamos la semana pasada, viene del griego proetía, que significa profecía o discurso de inspiración divina. Lo vimos eso, ¿verdad? Y leímos, creo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Ok. El don de profecía debe ejercitarse dentro de los siguientes parámetros. Número 1, ejercitarse conforme a la medida de la fe. Eso está en Romanos capítulo 12, verso 6. ¿Se recuerdan ustedes que cuando expliqué acerca de que cómo sabemos nosotros que tenemos un don de parte de Dios? Primero, nosotros sentimos dentro de nosotros el impulso. Por ejemplo, si vamos a dar una palabra de profecía, sentimos un impulso adentro a decir o a hacer algo, sin que alguien nos esté obligando o sin que nosotros tengamos que hacerlo con esfuerzo. O sea, yo ahorita podría venir y intentar darles una palabra de profecía y esforzarme porque salga esa palabra, o el don de lenguas, hablar en lenguas, pero eso no es un don, eso tendría que ser una imitación del don. Entonces, el don de profecía en Romanos capítulo 12, verso 6 dice: Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Ok, el que tiene don de profecía, que la use según la medida de la fe. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra de Dios? Nos está diciendo que si tenemos el don de profecía, debemos usarla según la medida de la fe. O sea que una persona, miren pues, si una persona tiene el don de profecía, de pronto siente el impulso por dar una palabra de profecía, si no tiene fe, es mejor que no la dé, porque en primer lugar no la va a dar como el Señor quiere que la dé, sino que puede ser que la modifique, porque en primer lugar no la va a creer. Entonces, como no la cree, puede ser que la cambie, y eso se da muchísimas veces en las cosas de Dios, que se da cierto cambio en esa palabra porque no hay suficiente fe. Pero ¿será que Dios es el que me está hablando? ¿O será que es mi propia mente? Entonces, si nosotros tenemos fe que Dios nos está dando un mensaje, una palabra de profecía, entonces hay que usarla según la medida de la fe. Si tenemos la certeza que Dios nos está hablando, entonces vamos a dar esa palabra de profecía. Y los ejemplos que nos estaba poniendo Scarlett, es muy usual que en la congregación hay un tiempo para dar las profecías. Entonces, en ese momento Dice el pueblo mío, dice el Señor, que te prepares, que extiendas tus manos porque tengo para ti algo especial. Algo que has estado esperando por mucho tiempo. Entonces, podría más o menos ir en esa función, más o menos una palabra de profecía. Por lo general, la profecía es general. Claro, está la profecía personal, ¿verdad? Te encuentras con una persona que tiene el don de profecía, entonces te dice, mira, fíjate que siento de parte de Dios que te va a pasar esto, esto y esto. Podría ser bueno o malo. Y entonces, en ese momento, si la persona recibe la profecía en su corazón, la cree, el porcentaje de que se cumpla es altísimo. Muchas veces nosotros rechazamos la palabra de profecía y entonces no es que Dios haya mentido, lo que pasa es que nosotros la rechazamos, ¿sí? Pero se ejercita conforme a la medida de la fe. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? El que lo da lo tiene que dar con fe y el que lo recibe también lo tiene que recibir con fe. Exactamente. Muy bien, don Julio. El que la da, tiene que darla con fe, o sea, no es sin fe. Por eso es que dice que se ejercite conforme a la medida de la fe. Pero el que la recibe también. Miren, yo, en lo personal, cuando son profecías personales, prefiero mejor que no me las den. Pero es a las personales. Porque lo que sucede es que en las profecías personales hay mucha manipulación. Eso ya lo hemos platicado. O sea, que viene una persona, se imagina, ¿verdad? Que por ejemplo, uno de los graduandos ya se imagina que va mal, ¿verdad? Por la preocupación que se le mira en el rostro. Dice el Señor que te vas a graduar, que no te preocupes, vas a salir en limpio y hasta vas a llevar la bandera. Entonces viene el otro y se siente bien, va, porque le dijeron eso y que viene de parte de Dios. Pero él en sus promedios ya, aunque sacara 100 en las siguientes unidades, no llegaría a 60. Entonces él dice, lo emocionan. Y entonces, claro, Dios puede hacer lo imposible, ¿verdad? Definitivamente. Pero lo que sucede es que mucha gente da las profecías conforme dice, ¿qué podrá necesitar este? ¿Qué podrá necesitar? Ya sé, lo que necesita es un trabajo. Dice el Señor que vas a tener trabajo muy pronto. Pero está el discernimiento también. Exactamente. Puede el Señor hablar al pueblo, a la iglesia, pero no es para uno. No, yo digo la profecía personal. Por eso, igual es la profecía personal. A mí me pueden decir, pero el Señor nos ha dado el don de... A eso vamos a llegar. Hay dones también de discernimiento y eso lo vamos a ver más adelante. También dice que hay que probar las profecías. Sí, también lo vamos a ver, pero el asunto es que la profecía personal... Miren, a mí Dios me ha hablado de muchas formas y lo ha hecho así de forma general. Cuando se da una profecía a toda la iglesia, es increíble, pero uno sabe adentro cuando es para uno. O sea, se dan, por ejemplo, 3 profecías, pero hay una en la que uno está seguro que esa fue para uno. Entonces es especial. La persona que la dio ni siquiera sabe para quién la está dando, sino que es un mensaje generalizado. Esa es muy efectiva, pero esa personal es manipulada. Ahora, si alguien no te conoce, no sabe nada, nunca te ha visto, lo encuentras de repente en la calle, mira, fíjate que dice el Señor que te llamas así, así que naciste en tal fecha. Pero dice que te tiene en tus manos y que te ha guardado aquí, allá, y dice que te va a dar esto y esto y esto. Ah, así sí. Hay casos así, por supuesto que hay casos así. Pero así sí se vale. Pero por ejemplo, ya cuando se le queda viendo y dice, esta estar soltera, dice el Señor que ya viene tu marido. Así, entonces, así hay mucha. Y que soy yo. Sí, así no se vale enamorar con profecía, ¿no? Porque muchos patojos andan. diciéndole, fíjate que el Señor me habló anoche en sueños, me dio un sueño y me vi que iba de la mano caminando contigo, y decíamos, tú ibas de blanco caminando hacia el altar y yo te esperaba con una rosa en la mano. Y ¿saben qué es lo peor? Que las chicas a veces se lo creen, ¿va? Las emocionan definitivamente. Bueno, entonces, el don de profecía, punto número 2, debe ser para edificación, exhortación o consolación. Edificación, exhortación o consolación. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Solo vamos haciendo una pausa, hoy vamos a terminar un poquito antes y con Olga Palacios acordamos que vamos a ir a ver a Misaída para los que quieran ir en San Cristóbal. Ok, ya lo tiene Gladys. No, Gladys no. Tengo una duda. Ajá. ¿Las profecías personales también se pueden dar en los sueños? Sí. En este caso, Dios le puede hablar por medio de sueños a uno y le puede dar una profecía. Pero hay que tener mucho cuidado porque también el diablo le puede hablar a uno por medio de un sueño. O sea, hay que aprender a discernir, como nos acaba de decir Scarlett, pero sí, los sueños es una de las formas en que Dios más habla. Lo que pasa es que uno no entiende porque viene encriptado, no es tan claro. Hay que discernirlo. Sí, por sueños, profecías son las formas que Él nos habla por medio de... Sí, nos puede advertir incluso a que uno no muera. O sea, le puede decir, no, por ahí no vayas, ve por allá. Entonces uno sueña, pero generalmente a veces uno sueña a otra persona, pero a veces es uno al que le va a pasar. O por ejemplo, uno sueña a una persona y que es esa otra, tal vez a un familiar o algo así. Entonces, por eso es que cuando se dan esos sueños uno debe orar, para pedirle a Dios que Él les revele a uno, y si no les revela, interceder, pedirle al Señor. ¿Puede tener ese don o esos sin aún haber aceptado al Señor Jesús, ya antes de ser cruzado? El Espíritu Santo puede morar en determinada cantidad en una persona, no lleno del Espíritu Santo. ¿Podría esa persona tener... A través de lo poco que tenga el Espíritu Santo, pienso que podría tener de alguna manera el don. De hecho, algunos que han tenido el don lo han mal utilizado, al ver ellos que tienen la capacidad de poder recibir el futuro, que tiene que venir de parte de Dios, se dedican a la brujería, por ejemplo, o a la adivinación. Entonces, de hecho, por lo menos un don se nos es instalado a nosotros. Los demás definitivamente vienen ejercitándose y creciendo a través de la fe y a través de que el Espíritu Santo nos llena. Y ese don también, ¿verdad? A veces está ahí en nosotros, pero no se ha manifestado porque definitivamente no hemos sido llenos por el Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Gladys, otra vez. 14:3. Pero que profetiza... habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, ese don no debe ser utilizado para aterrorizar, porque hay personas que para eso lo utilizan. Fíjense que tiene que ser para edificación. ¿Qué es edificar? Construir, no destruir. Por ejemplo, si viene una persona y le dice a Israel, fíjate que dice el Señor que tu esposa te está poniendo los cuernos. Entonces, eso es destrucción. Eso es destrucción para la familia, para el hogar. Entonces no puede ser. El don de profecía no se presta para eso, ¿sí? Sino que se presta para edificar. Por ejemplo, dice el Señor que te comuniques mejor con tu esposa para que haya una mejor relación. Y entonces me agrades a mí, dice el Señor. ¡Ja! Edificar, o sea, que la familia esté mejor integrada. Eso lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Edificación, exhortación. Ah, bueno, exhortación podría ser de otra forma. Dice el Señor que te comuniques correctamente, o entonces con tu esposa, o entonces vendrá a ti problemas. ¿Ah? Por la falta de comunicación, dice el Señor. Ahí es un regaño, ya es una exhortación, le está diciendo hazlo, está exhortando. Dice el Señor que entregues todas tus tareas, porque si no, no vas a alcanzar la zona y después te quedas retrasada. ¡Jalar! Más o menos así, ¿verdad? Más o menos. Ajá. Que revisen su campamento. En la casa o el cuerpo. Ajá, que revisen su campamento porque han hecho cosas ocultas. Y ahí es una exhortación. Mis ojos están puestos sobre ustedes. Ahí está. Porque si no, yo lo tengo que, porque si no lo dicen, lo confiesan, yo lo sacaré a luz. Ahí está, esa es exhortación. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, estoy poniendo ejemplo, ¿va? Dice el Señor que lo que haces por las noches, cuando ya todos se han dormido, en tu computadora, en el internet, no está bien. Así. Pero si lo sigues haciendo, o sea, más o menos, por ahí va la cosa, o sea, es una exhortación, pero no te está destruyendo. De hecho, el Señor generalmente en la profecía no te avergüenza. Porque el Señor podría venir y hacerlo. Dice el Señor que tú, el de azul, de una vez, ¿va? Entonces, ¿por qué ocultas lo que haces? El pastor. Sí, pues. Ah, fue una exhortación gruesa, pero no para destruirlo. Pero como yo no creía en eso, si hasta vez le llamamos a alguien de afuera y le dijo, mire, compró. El pastor carga el de la tienda. No, no, o sea... Miren, las exhortaciones ya cuando pueden ser así más directas, pero no son para destruir, ¿va? O sea, yo recuerdo que en la iglesia también se dio una ocasión de que uno de los ministros, gente que sirve en la iglesia y todo, también cuentan esto, yo no estaba ahí, que el pastor Otoniel dice que se quedó viendo, dice que seguro, dice que le vio unos cuernos a uno de los ministros y dice que aquí hay un hermano que tiene cuerno de... Y entonces se puso de pie, ya me descubrieron, dijo él, ¿va? Y que sí, definitivamente, o sea, por las actitudes que él estaba teniendo, se estaba poniendo los cuernos. Él a sí mismo, ¿va? Entonces él dijo, ya me descubrieron, y entonces se puede dar definitivamente. Consolación. Entonces, una cosa es edificar, otra es exhortar. Exhortar generalmente parece regaño. Y la otra es consolación. Entonces, la consolación es cuando alguien ha pasado por un momento difícil. Dice el Señor que tu economía pronto va a ser estable. Entonces está consolando. ¿Ah? O por ejemplo una persona, no sé, por ejemplo así como ahorita, yo creo que ahorita este grupo va a entrar a otro nivel, pero antes de que entre al otro nivel van a venir pruebas. Entonces cada uno de nosotros va a ser probado, ojo, no dije tentado, va a ser probado. Entonces, por ejemplo, a mí no me parece tan extraño, por ejemplo, el accidente de Misaída, el carro de mis Tania, por ejemplo, que le está dando problemas, el carro de mis Olga también que le ha dado problemas. No me parece extraño, por ejemplo, que Marco Antonio no había tenido trabajo domingos y de tiempos, y de repente el domingo pasado le sale trabajo, por ejemplo, para ir a arbitrar, así es, ¿verdad? Entonces, el asunto es que llega un momento en la vida en que nosotros somos pasados por determinadas pruebas. Dios pasó al pueblo de Israel 40 años por el desierto. Y dice la Biblia que Dios dijo, lo pasaré por el desierto para probar su corazón. Entonces viene Dios en esas pruebas que Él permite que pasemos. Muchas veces somos desconsolados. a veces sentimos como que Dios tal vez nos ha abandonado. De hecho, Él no nos abandona, pero podemos nosotros, gracias, llegar a sentir como que si así fuera. Entonces viene y nos consuela. A veces Dios le da permiso al chamuco, a Satanás, para que nos ocasione problemas. Entonces comienzan los problemas en la casa, comienzan los problemas de salud, comienzan los problemas económicos, los problemas en el colegio, los problemas en el... necesitamos ser consolados. Entonces la profecía viene más o menos en esta forma, ¿sí? Dice el Señor que ya pares de sufrir. A ver, no, esa es otra. Esa es otra organización. El asunto es que viene Dios y nos da una palmadita de consuelo, ¿sí? A través de su profecía, ¿sí? En medio de los problemas y las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, la palabra de profecía puede ser, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, una enfermedad. Una persona que ha salido de una enfermedad, cae a otra, sale, cae a otra, seguramente está desconsolada. Pero viene el Señor y dice en su profecía, por ejemplo, dice el Señor que yo soy tu sanador, que confíes en mí, que yo te levantaré, por ejemplo. Entonces, le está hablando una profecía para consolarle, para animarle, para que haya un ánimo restablecido. ¿Qué más? ¿Alguna duda sobre la edificación, exhortación y consolación? A veces el Señor puede ser que en la exhortación a una persona le lastime sus emociones, pero luego viene la consolación. Eso es lo bueno de la profecía de consolación, que ahí sí que como el Espíritu Santo, una de sus funciones es el consolador. Entonces nosotros, por muy fuertes que nos la llevemos, tarde o temprano nos toca llorar. Así, a veces el que no llora por una mujer puede llorar hasta por un amigo o una amiga. Yo recuerdo que yo tenía una amiga a quien apreciaba mucho, compartíamos, estudiamos juntos los básicos. De repente se la llevaron a Estados Unidos y entonces yo recuerdo que ahí estaba yo en el aeropuerto llorando. Entonces Dios consuela, calma las lágrimas. A veces a uno le toca llorar por patojas, ¿sí? Cuando uno está soltero. De casado, primero Dios que no nos toque llorar. Pero imagínense que, por ejemplo, el otro día que mi bebé se enfermó y lo llevamos al hospital, la doctora me dice, mire, fíjese que lo tiene que dejar aquí hospitalizado. Yo, sentí la garganta. Yo de verdad, no sé, en parte yo decía, no, cómo quisiera mejor ser yo. Y me dieron ganas de llorar al ver su rostro con sus lágrimas, la fiebre y lo que tenía. Entonces viene Dios, consuela en medio de esas situaciones. Él lo hace. Y no digamos pues, o sea, uno generalmente en el corazón está albergado los sentimientos, y cuando uno está soltero se lo rompen, tarde o temprano se lo rompen. Es diferente. Yo tuve un líder que su esposa estaba embarazada y... Claro, definitivamente. Que murió la nena. Son cuadros muy... Definitivamente. Bueno, la palabra, entonces el don de profecía debe tener un parámetro bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Debe tener un parámetro bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a leer el 19 al 21. Y otra vez le vamos a dar el privilegio a Gladys. No, segunda de Pedro, ustedes. Ajá. Capítulo 1, verso 19 en adelante. Vamos a leer hasta el 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, no sé si entendieron lo que yo logro entender en esta parte de acá. Dice que ninguna profecía necesita interpretación humana. O sea, lo que ahí nos está diciendo, si nosotros miramos lo que dice un poquito atrás, dice que hay una palabra profética a la que hacemos bien estar pendientes, que vendría siendo la palabra de Dios, ¿sí? Hasta que el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones. Es decir, miren, pues cuando una persona se acerca a los caminos de Dios, normalmente es como un niño y normalmente no tiene suficiente luz. Pero la palabra de Dios, a medida que estudia la Biblia, a medida que recibe la palabra de Dios, esa luz va aumentando por dentro y le va iluminando su caminar. Ahora bien, cuando una persona es tierna en la fe, una persona que hace poco se convirtió, por ejemplo, una palabra de profecía lo puede desviar completamente, si la entiende mal. O sea que, por ejemplo, si uno viene e interpreta mal la palabra de profecía, ahí puede haber un problema. Entonces la palabra de profecía no necesita interpretación, tiene que tener un respaldo bíblico. Por eso es que dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Cualquier profecía que alguien venga a dar, o que te den en la calle, o en la iglesia, no sé, tiene que tener un fundamento bíblico. Es decir, si lo que te están diciendo no existe en la Biblia, entonces esa no es de Dios. ¿Quieren un ejemplo? Imaginémonos que viene y le dan una palabra de profecía a don Julio. Viene don Julio un día de estos, un domingo en la tarde, dice, me voy a meter a una iglesia. Vamos muchachos, se lo lleva a una iglesia y que si ahí le dan una palabra de profecía y le dicen... dice el Señor que vayas al mercado y que compres una estatua de un muñeco gordo que tiene su barriguita destapada y tiene un puro en la mano. Y que le pongas una candela porque ese muñeco te va a conceder todo lo que necesites. Dice el Señor y que te postres ante Él. Por ejemplo. Entonces, no, discúlpeme, pero no, eso no. Porque dice la Biblia que nosotros al Señor nuestro Dios adoraremos y solamente a Él. Entonces es contrario a lo que la Biblia dice. Entonces esa no es profecía de parte de Dios. Va, otro ejemplo. Imaginémonos que diga, dice el Señor que ese tu hijo, si no eres masacre con él, se va a perder. Así es que hoy no lo dejes que duerma, cuélgalo de los pies. Y a cada 15 minutos dale un latigazo, dice el Señor, para que ese patojo aprenda a ser obediente. Entonces, no porque la Biblia dice que no hay que provocar a ira a vuestros hijos. Entonces, si don Julio viene y dice, si no ha leído en la Biblia eso, va y lo hace, por ejemplo. Lo más seguro es que al otro día que el patojo se levante, va y lo chía a los derechos humanos y vienen a 3 presos, don Julio. Sí, ¿verdad? La cosa es que la palabra de profecía tiene que tener un fundamento bíblico, no puede ser contrario. La Biblia dice que los padres, dice, padres no exasperéis, no desesperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Claro, los hijos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, le da una profecía, ¿cuál es su nombre? Kevin. Kevin, dice el Señor que no hagas lo que tu papá dice. Haz todo lo contrario y Dios te va a bendecir, dice el Señor. No, eso es contrario a la Biblia, diría Kevin, porque la Biblia dice que hay que honrar a vuestros padres, que hay que obedecerlos. Entonces no puede ser. Entonces ahí es donde hay que aprender a discernir. Para empezar hay que aprender a discernir que esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, desde ahí bloqueada de una vez. ¿Ah? Discernir es como entender o interpretar o comprender, ajá. O sea que analiza, ajá, discierne. Por lo menos un parámetro bíblico, sí, mínimo. Porque claro, en algún momento puede ser que una parte de la profecía como que no esté en la Biblia, pero tiene que tener su pie de imprenta, o sea, tendría que estar en la Biblia lo que le están diciendo a uno. Claro, ahí en ese momento uno la escucha y después de eso uno la podría discernir, como hizo descubrir, y entonces después de eso el Señor le va a decir a uno en su momento cuál es realmente la realidad. Con esta voy a terminar ahorita y seguimos la otra semana. Debe ser por turnos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 27. 14, 27 en adelante. 27. Si hablan alguna lengua extraña, sea esto por dos o al más tres y por turno, y uno interpreta. Ajá, hasta leamos hasta el 29, 30, 31 y 32. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, allí el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El 32, saltémonos al 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ok. Miren, pues ¿saben qué significa eso? Significa que el que va a la profecía generalmente es un profeta. Generalmente, aunque no necesariamente es un profeta, pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso quiere decir que él quiere dar una palabra, pero él puede decir, ahorita no la voy a dar, la voy a dar más tarde, o sea, se sujeta. Entonces, por eso es que tiene que ser en orden, no puede ser que todos estén hablando al mismo tiempo. De hecho, en la iglesia, pues, ya se practica de esta manera, o sea, si uno está dando una palabra de profecía, los demás, aunque tengan ellos la palabra de profecía en la punta de la lengua, deben callarse y esperar su turno, entonces darla, y si no le dan turno, pues de plano, ¿verdad? Es señal de que no era el momento de darla. No puede ser. Tiene que sujetarse al profeta. Sí. Si no se sujeta al profeta, ahí hay algo raro. O sea, no puede ser de que incluso una persona esté predicando, de repente se levante otra y caiga el predicador y dice el Señor que pa. No, o sea, hay un orden, porque hay un tiempo para la palabra, hay un tiempo para la profecía. Entonces, pero el asunto es que es en orden. A eso es a lo que quería llegar. No es en desorden. Por eso es que cuando nosotros leemos desde el 27 en adelante nos damos cuenta que está hablando de otros dones. Y entonces, de último, en el 32, termina afirmando que el don de profecía también tiene que ser en ese orden. Ahora sí, las profecías tendrán un final. De hecho, la Biblia nos deja ver siempre en 1 Corintios capítulo 13, vamos un poquito para atrás, 13:8. Llegará el momento glorioso en que todos volveremos a Dios, de donde salimos. O sea, ahí nos dejan claro que nosotros salimos de allá. Entonces ya no habrá más necesidad de profecías. ¿Cómo dice? 13:8. El amor nunca desaparecerá, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sí. Ahí lo que está diciendo es que las profecías va a llegar un momento que van a acabar. ¿Y por qué? Lo que pasa es que, miren pues, ¿cuál es el objetivo de la profecía? Tal vez debimos haber empezado por ahí, ¿va? Edificar, exhortar y consolar. Y por lo general también la profecía tiene que ver con advertir el futuro. Pero eso es mientras nosotros estemos aquí en la tierra, porque cuando ya estemos allá con el Señor, entonces nosotros no vamos a necesitar, dice el Señor esto y eso, sino que como ya vamos a estar allá con Él, Él nos va a decir personalmente lo que nos quiera decir. Ajá. Entonces, por eso es que las profecías van a cesar igual que las lenguas, porque el don de lenguas también es un medio en el cual Dios nos da un mensaje. Con una lengua angelical y luego con una interpretación, entonces lo logramos entender por medio del otro don. Pero a lo que quería llegar y dejar eso en conocimiento y en su corazón, que llegará a un final. Y si quieren, para terminar con las profecías y seguir con el otro don la próxima vez, lo último, ahora sí, no menospreciarlas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. ¿Ya lo tiene aquí? Dale pues. No menosprecéis las profecías. ¿Solo se dice? El 20. Ah, ¿qué es menospreciar? Hacer de menos. Darle menosprecio. Hacer de menos. Y de hecho hay muchas iglesias donde ellos no aprecian la profecía. No hay profecía. ¿Ah? Entonces, ahí si alguien quiere dar una profecía, lo sacan. Entonces, no hay que menospreciarlas. De hecho, en las reuniones que nosotros tengamos, si ustedes quieren dar una profecía, pueden sentirse con la libertad de hacerlo. ¿Sí? Yo creo que en lugar de causar un daño, más bien pueden edificar, exhortar o consolar. ¿Sí? Pero no menospreciarlas, no darle menos del precio que deberían tener, porque la profecía es definitivamente la voz de Dios para edificarnos, exhortarnos o consolarnos. No hay que menospreciarlas, siempre sabiendo que algunas no son de Dios, entonces lo mejor es guardarlas, me imagino, ¿eh? Como quien dice, las voy a guardar y si se cumple, pues, de Dios, ¿no? Hermano, de Dios. Claro, claro. Por eso es que se da la profecía, la recibimos, la juzgamos, porque eso nos deja la Biblia, nos deja juzgarlas. Nos podemos juzgar y podemos decir, no, esa no es de Dios, es así. La primera parte que dijo era de Dios, la última parte no. Entonces nosotros sí podemos juzgarla, porque eso nos deja ver a nosotros la Biblia, lo que leímos en primera de Pedro, ¿verdad? Mire, depende, porque supongamos un caso que está el ministro, el pastor, al frente y se da una profecía que definitivamente era contraria a la palabra de Dios, él con la autoridad que tiene, sí podría pararse y decirle, miren, quiero hacer una aclaración. Esa profecía que se escuchó con todo respeto al hermanito o la hermanita, con el fundamento bíblico, él podría venir y juzgar la profecía esa. Pero sería una cobertura. Ah, sí, así, definitivamente. Pero yo digo lo que la misita está hablando así, es personal. En la iglesia se dan y empiezan a... Ah, no. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, o sea, uno también ahí podría destruir a una persona que da una profecía, ¿va? Y tal vez la dio en su propia mente, no de parte de Dios. Entonces viene y comienza a hablar los demás, ¿verdad? Que eso no es de Dios, ¿cómo vas a creer por eso? Entonces, en los chismes no hay que andar participando también. Sí, hay iglesias donde no la permiten. Eso es menospreciar. Eso es... Sí, no creen en la profecía. Ellos dicen que la profecía se terminó ya, pero la Biblia dice que se acabará la profecía, pero no es en este tiempo, sino que es en el tiempo cuando nosotros ya estemos allá con el Señor. Sí, porque Pablo prácticamente es el apóstol de los gentiles y él está dando toda esta doctrina. Exactamente. Los sujetos hablan dos o tres y los demás juzguen. Definitivamente. Así de que hoy sí, pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Bronquitis. Ellos son los papás. Vamos a orar por Anderson. Vamos a orar por Misaída. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Porque miren, a veces seguir a Dios cuando las cosas están bien, eso lo hace cualquiera. Seguir a Dios cuando hay presión, eso ya no lo hace cualquiera. O sea que si tenemos problemas, hay presiones, exámenes y todo, entonces ahí, ay, no, mejor no, pero si es básquet, sí. Por ejemplo, no, no puede ser, no puede ser. ¿Ah? Entonces, en medio de las presiones se prueban los corazones. Hasta una frase dice, mañana la escribe, en medio de las presiones, Jehová prueba los corazones. Ahí está. Oye, ahí salió ya la frase. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos en esta hora dándote gracias por este tiempo que nos diste para compartir tu enseñanza. Oramos en esta hora por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu enseñanza venga a nuestro corazón a ser útil, que venga a redarguir, que venga a instruir, que venga a enseñarnos a dar los pasos firmes y seguros que tú quieres que demos, agradándote a ti. En el nombre de Jesús oramos en esta hora por Anderson Ruano, por ese problema de salud que él está atravesando. Oramos para que toda bronquitis retroceda, la muerte que retroceda en la vida de él. Oramos por la familia de él, por Gabriela Monzón y Ricardo Ruano. Dale la certeza de que tú estás con ellos y que les ayudarás a salir adelante, Señor, en el nombre de Jesús, sobre esta enfermedad que ha venido Anderson. Oramos, nos unimos ahora también suplicándote por la vida de Aida Vélez, quien ha pasado, Señor, por una situación difícil, por ese accidente en el cual creemos, Padre, que tú la libraste incluso de la muerte, al igual que a Diego. Muchas gracias porque tu mano poderosa está sobre ellos y tú le ayudarás a recuperarse con prontitud sobre su cuerpo y también, Señor, a resolver los diferentes problemas ocasionados a través de ese accidente. Dale la solución y el consuelo. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestras necesidades, que tú las conoces, de cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante en medio de las situaciones difíciles, que te exaltemos a ti, Señor, y que cuando todo esté bien, también te sigamos exaltando. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Zepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.